Hay cambios en el gabinete de la administración del alcalde Alfonso El Hash. En las últimas horas fue presentado el nuevo secretario de Salud. Se trata de Harold Durán, especialista en gerencia de instituciones prestadoras del Servicio de Salud de la Universidad de Santander y especialista en gerencia estratégica de proyectos de una Universidad Politécnica de Valencia. Estuvo en entrevista en Enlace Radio 6 AM. Bueno, primero con mucho compromiso, con mucha alegría, compromiso con la comunidad, compromiso con la alcaldía, compromiso con mi profesión de mejorar la salud distrital de Barranca Bermeja. Mediante resolución 012 del 2022, la Secretaría Distrital de Barranca Bermeja ha suspendido el uso de tapabocas en sitios abiertos, es decir, en espacios como estos donde no tengamos techos ni paredes que nos confinen, en parques, en plazoletas. No hay necesidad de usar el tapabocas, podemos estar libremente sin él. Sin embargo, sí debemos cumplir con las medidas de seguridad que ya conocemos, que es un poco el distanciamiento, el lavado de manos, que eso sí es indispensable continuarlo. Uno de los logros destacados del nuevo secretario de Salud es su gestión al frente de la Subdirección Científica del Hospital Psiquiátrico San Camilo, donde lideró la creación de la política de humanización de los servicios de salud y asimismo de la política de docencia. Bueno, hay otra meta que debemos alcanzar y es el 40% de vacunación de refuerzo, es decir, la tercera dosis. En estos momentos Barranca Bermeja cuenta apenas con el 21% de población vacunada y llegando al 40% lo que queremos es llegar y cumplir ese objetivo con la finalidad de retirar el tapabocas en espacios cerrados. Ahora bien, el Gobierno Nacional ha decretado una serie de excepciones y dentro de las excepciones está el personal o las instituciones de salud, hogares geriátricos, las instituciones educativas y los medios de transporte. Ellos sí, independientemente del 70, del 40% del esquema de vacunación, deben continuar con el tapabocas. Recordemos que quien estaba al frente de la Secretaría de Salud Distrital era el doctor Luis Fernando Castro, quien mantuvo este cargo durante 2 años dirigiendo a la ciudadanía en todo lo concerniente a la pandemia del COVID-19.